A 4 años de distancia, la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 bebés. Dicen que está colmada de impunidad. Al día de hoy, ni Juan Francisco Molina Casitas ni Eduardo Burs han sido siquiera citados a declarar, y la gente debe saber eso. Pero hoy se ordenó reabrir la investigación en contra del exgobernador de Sonora, Eduardo Burs Castelo, y de quien fuera director del IMSS, Juan Molinar Orcasitas. El juzgado primero de distrito de la ciudad de Hermosillo resolvió otorgarle un amparo a los familiares de las pequeñas víctimas para revocar el no ejercicio de la acción penal que dictaminó la PGR en 2012 a favor de ambos exfuncionarios. El Ministerio Público está obligado a revalorar los alegatos de los deudos para volver a pronunciarse. Como mínima muestra de respeto hacia la memoria de estos niños y de los lesionados, es investigar profundamente. El 5 de junio de 2009, la guardería ABC fue consumida en llamas, producto del incendio que se originó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda. Comenzaron las investigaciones. Funcionarios federales, estatales y municipales, además de los propietarios, entraron y salieron de prisión sin explicación lógica. La Suprema Corte detectó en 2010 un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS. Un ministro responsabilizó al gobernador Eduardo Burs y al entonces director del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas, entre otros, pero no sucedió nada. Cuando los servidores públicos incumplen con su deber, se les censura a ellos. Quienes fallan son ellos, no las instituciones. Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos. Solo la coordinadora zonal de guarderías del IMSS, Delia Irene Botello, está en prisión porque no ha podido pagar la fianza que le devuelva su libertad. El nuevo fallo de un juez federal abre la puerta para que se haga justicia por la muerte de los 49 bebés de la guardería ABC. Salvador Maceda, Azteca Noticias.